Bueno, lo que es una realidad es que de seis puntos eh, Cruz Azul, pues le ha costado mucho trabajo, so, eh, no solo en el resultado, sino también en el funcionamiento. Reporte desde La Noria, reporte de Cruz Azul con Joel Morales. ¿Cómo estás, Joel? Buenas tardes. Hola Mauricio, buenas tardes, saludos para todos en la mesa de Fútbol Picante. Cruz Azul ha iniciado ya la semana pensando en su debut de Copa MX el próximo miércoles en contra de León Pedro Caixinha, dividió al grupo en dos. Los que tuvieron participación, los titulares en contra de Chivas el sábado pasado en la cancha del Estadio Azteca, estuvieron haciendo trabajo de fuerza en el gimnasio. A los elementos que va a utilizar en la Copa MX ya estuvieron trabajando con la pelota, haciendo fútbol en espacios reducidos en la cancha de la Noria. Mucho diálogo con Yoshimar Yutun el peruano Pedro Caixinha a la distancia le trataba de explicar algo precisamente al jugador que por ahora se habla que puede ocupar un lugar en la media cancha pero sin duda mao la noticia que quizás causa un poco de inquietud durante las últimas horas es quién va a reemplazar a Iván Marcone. Se habla de que Stephen Eustaquio, un jugador portugués quien ha hecho todo el proceso de juveniles, precisamente con la selección lusitana, estaría llegando al equipo de Pedro Caixinha. Incluso allá en Portugal ya lo dan como un hecho, y que Cruz Azul ha pagado 3 millones de euros por el 50% de la carta al Deportivo Chávez. Un jugador que Pedro Caixinha conoce, y es que cuando el portugués iniciaba apenas. Como director técnico en el Desportivo Leira, ahí estaba Eustaquio, pero él jugando en categorías menores. Todo parece indicar que este mismo día estará llegando a la Ciudad de México Stephen Eustaquio para incorporarse lo más rápido posible al conjunto de la Máquina Mau. Con ustedes en el estudio. Muchas gracias, Fuel. Fuerte abrazo hasta la Noria. Vamos a ver estos datos de Cruz Azul con relación al torneo anterior. Marca de 0-1-1 en cuanto a puntos. Eh, con relación a la apertura 2018, tenía seis en el arranque anterior, ahora solo tiene uno. Goles a favor, cuatro tenía en la apertura 2018, ahora solo uno. Goles en contra, ninguno. Y ahora dos en cuanto a la posesión de la pelota, 48.4%. Torneo anterior, 61.9% en el actual. Stephen Eustaquio, a ver, 22 años, nació en Canadá, de padres portugueses, creció en aquel país. Y llega procedente del equipo Chávez, penúltimo lugar de la Liga Portuguesa. ¿Será el futbolista indicado para reforzar de la mejor manera a Cruz Azul, sabiendo quién se fue, Héctor Huerta? A mí me queda clarísimo que este refuerzo lo trae Pedro Caiciña, no Ricardo Peláez. Me queda clarísimo. Y entonces yo no sé si el Pero ojo. ¿Está el, mal o qué? El ojo de Caiciña haya sido bueno en Cruz Azul. Les voy a dar tres nombres anteriores, a Eustaquio el Gulit Peña, Rentería, Andrés Rentería y Walter Montoya. Se los dejo ahí de tarea, porque si estos tres refuerzos que ya vinieron a Cruz Azul y fueron un desastre, los tres, si Eustaquio viene en las mismas condiciones, pues santo Dios. Eh. Ahora, no sé, yo también pensaría que lo, lo debe tener más visto Pedro que Ricardo, pero al final Ricardo y en general la directiva de Cruz Azul Debe de haber palomeado y en cuanto el nombre fue puesto en la mesa como opción, deben de haber empezado a, a, a enterarse de qué condiciones tiene el jugador. Sí es cierto, el equipo no pelea por nada, va a descender en la primera liga. Él ha jugado prácticamente, se ha perdido apenas 30 minutos de la temporada, ha jugado las 16 fechas y, ha per, y se ha perdido eh, saliendo de cambio apenas 30 minutos en esos 16 partidos. Habla de por lo menos un futbolista muy regular y muy constante. Después, las condiciones... Pues quiero pensar que en serio sí las tienen muy vistas en Cruz Azul para traerlo así. ¿Tú crees que esté muy visto este futbolista David o los agarraron con las manos en la puerta no, y lo primero pero, que pudieron agarrar? Sí, mira, yo creo que si lo escogió Pedro Caixinha, lo escogió Ricardo Peláez, finalmente lo escogió, lo escoge Cruz Azul, no. Tanto Caixinha como Peláez pueden escoger futbolistas y en este caso hay una relación directa con al ser un jugador portugués. Ahora me ha llamado la atención, Mauricio, cómo han criticado. Incluso algunos personajes en esta mesa han criticado el fútbol de Portugal. Estamos hablando de un chico portugués que juega en el último lugar de la liga portuguesa, el Deportivo Chávez. Último lugar de la liga portuguesa tiene es joven, pero cuando tú vendes un futbolista europeo en 3 millones de euros a esa edad, pues quiere decir que no tiene no no, no está llamado a ser una estrella en el fútbol europeo. Por ahí, eh, utilizando un poco la computadora, el famoso Google o, o el buscador, eh, por ahí en algún momento de su carrera parecía asomarse la posibilidad de que el Manchester United eh, preguntara por este mediocampista. Pero hasta ahí nada más. No mm. es un jugador con futuro europeo, porque si no, no lo venden en esa cantidad a cruz azul. Compartimos Pero, entonces que por ver, lo poco como, que conocemos, ver, partamos de en, en, en una en cosa: internet, los jugadores europeos que juegan en la élite europea evidentemente son los menos, porque en cada liga europea pues hay tres o cuatro equipos de élite contra 16, más o menos, dependiendo del número de la liga, en Portugal juegan menos, no son los 20 de las ligas top, pero contra 12 por lo menos, si en Portugal hay dos o tres de élite, pues hay 12 que no son de élite, entonces en esos 12 pues hay en cada uno 23 futbolistas que no son de élite, entonces no ser de la élite europea... No tiene que satanizar ni estigmatizar a nadie. Evidentemente, que no, no es no, de la no, élite nada europea. Más estoy tratando de buscar un parámetro para medir esta contratación de Cruz Azul. Oh. Es un chico que no ¿Sí? tiene futuro europeo. Si él estuviera presupuestado para ir a otro nivel en Europa, fíjate en dónde está jugando. En el último lugar de la liga portuguesa. ¿Sí? Aquí en esta mesa han dicho y en otra mesa han dicho que Portugal hay muchos equipos del fútbol mexicano. Que son mejores ¿Sí? que muchos equipos portugueses. ¿Sí? Ahora, los que estamos en este programa coincidimos en que no lo conocemos, ¿no? En que no lo hemos visto no, jugar. No. Ok. ¿Lo habrá visto jugar Ricardo Peláez? Yo insisto, lo acabo de decir. Yo quiero pensar que en sí, cuanto sí, sí. el nombre fue puesto en la mesa... Lo conoce más Caixinha, no hay duda. De Yo creo que esto viene por una recomendación Directo. de alguien cercano a Pedro Caixinha que conoce oye, a la ¿Seguro perfección sí. del medio portugués. Seguro sí, ¿sí? porque también hay que... O sea, hoy es imposible tener monitoreado a todo el mundo, ¿no? Entonces te tiran un nombre y te dicen, oye, este pinta y, y puede ser lo que estás buscando. En ese momento te pones... Pero a los departamentos... Yo quiero pensar que ¿dónde ese van trabajo ustedes ya se hizo. Si no les escoge Peláez, no sirve. No, si no les joge pelea no sabe sirve. claro que sabe Claro que sirve. Todos los departamentos... No, no, a ver, los... a ver, a ver, ¿a dónde no. vamos? No, 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 ¿A dónde vas con esto, Héctor? A ver, ¿los que clubes? si no lo escoge Ricardo Peláez, ¿no es un buen futbolista? No, ¿no? no yo creo que este no lo escogió Peláez, ¿eh? De ah. verdad, creo que no, lo escogió Caiciña. No, está bien. Eh, todos, Pero... los, todos los clubes deben de tener un departamento de inteligencia deportiva. Sí. En estos tiempos ya puedes ver fútbol de todo el mundo, ¿eh? De todo el mundo. Sí, sí, sí. Y cada sí. vez hay más software para es poder, poder ver todo. todo. Pero es imposible sí. ver a todos los futbolistas. No. En cuanto te tiran el nombre, evidentemente con las herramientas que hay hoy, Claro. Más, y te empiezas a empapar y dices ah mira sí me convence no me convence yo sí creo que Eustaquio no estaba entre los nombres más importantes que tenía Cruz Azul o los nombres ahí había salido antes el de Craneviter un futbolista del Zenit de San Petersburgo más que conocido más que, que iba a ir por una trans que se fue a Rusia por una transacción pasada a los 8 millones de euros es decir traerlo iba a ser muy costoso más el sueldo que hoy se paga en a Rusia ver, yo le quiero, no le iba a dar los a Cruz Azul. Nada más Ricardo a partir de ahí a pues empujó ¿Quién sabe más de inteligencia deportiva, Pedro Caixinha, Ricardo Peláez o Carlos Hurtado? No, pero ¿por qué Carlos Hurtado? Es que tiene no que ver. No sé ah, si no lo... porque alguna vez, alguna vez, y lo alguna la vez ocupó, es porque ¿Sabes eh, algo? A ver, dilo, Supongo dilo. que había ocupado el puesto de inteligencia deportiva en Cruz Azul, Carlos Hurtado, ¿no? No, no. no era el, el que traía los futbolistas? Él, él, él nunca tuvo la inteligencia deportiva, tuvo el negocio en, la, en el bolsillo, que es diferente. Ah. Él, 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 todo lo que traía era bueno. para ganar dinero, no para, no para que Cruzul se sirviera de buenos jugadores. Ahora Ay, creo que mencionar que hoy a malos, Hurtado, todo, hoy, eh. hoy mencionar a Carlos Hurtado, estamos equivocándonos de época, ¿no? Porque el propio Ricardo Peláez abiertamente, públicamente, ha dicho el señor no tiene no absolutamente nada. nada que ver en esta institución. Ahora todo recae en la responsabilidad tanto de Ricardo Peláez como de Pedro Caixinha. Yo creo que el traer a Stephen Eustaquio no te garantiza absolutamente nada. Pero también nos demuestra pues, que los agarraron con las manos en la puerta, con los dedos en la puerta, porque esto no, 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 no podemos taraban. culpar ni responsabilizar a nadie de un mal y Yo diseño agregaría de otra temporada. persona, Mauricio, ¿eh? yo agregaría también a Billy Álvarez, porque Billy sabe de fútbol. Ah, bueno, decir, claro, amigo, bueno, no, es la cabeza. Maestros, Ahora, ¿eh? como, es una Álvarez. Sin, Andres... sin verlo, Eustaquio. Sí. Sin verlo, sin verlo. Habiéndolo visto quien lo haya visto, Dios si quieres que lo haya visto. No es mejor que Marcone, te lo firmo ahorita. No es bueno. mejor que Marcone. No, bueno, bueno Héctor, seguramente no. Está ¿Hace? bien, Héctor. Pues, cual se adaptó, se acopló muy rápido al fútbol rapidísimo, mexicano y dio resultados rapidísimo. y fue un jugador baluarte en el esquema de Caixinha. Bueno, sí, eso, es, eso hasta lo digo yo, Héctor. Sí, sin sí, ser tú. Error. Ahora, Cruz Azul, Cruz Azul no perdió el sábado por la falta de Marcone ¿eh? por la ausencia no, del futbolista no, argentino. No, no. Hacemos de una acuerdo, pausa y ya regresamos porque vamos a hablar. De las Águilas del la América y de un técnico que quiere el doblete.